desgraciados pasan todo el día buscando nuevas formas de escaquearse. Eso pasa porque se les mima demasiado. Y ahora quieren todo. Y eso no puede ser así. Lo mismo pasaba con los míos. Pero la solución está en castigar al primer desgraciado que se acerque a pedir derechos. Al primer desgraciado. Tienen una deuda de viaje, ¿no? Pues hasta que no se paga a trabajar. En la maldita televisión. Claro. Que le meten los derechos en la cabeza. Y ellos se lo creen. Sí. Pero para tener derechos, hay que tener papeles. Que desaparezca el cabecilla del grupo. Ya verás. Ya verás cómo el resto agacha la cabeza. Ya verás. Como vuestro jefe. Que os tiene a raya a todos. Ninguna traición sin condena. Así os tiene a vosotros. A su sombra. Con miedo a sobresalir. Bueno, siempre hay alguien que quiere más, ¿no? Eso siempre pasa. Ninguna traición sin castigo, pero nunca podrá presumir de no haberlo tenido. Siempre hay alguien que quiere más de lo que merece. Pero acaban recibiendo lo que realmente merecen. Voy. Servido. Tres. Servido. Parece que esto va a durar poco. Caballeros, la diosa Fortuna ha elegido compañero para pasar la noche. Y debo decirles que soy yo el que se la va a llevar al muerto. Disfrútala mientras dure. Todas las manos que he tenido esta tarde han sido una mierda. Y aquí el amigo no ayuda, cayendo en todas tus provocaciones. Bueno, trato de remontar, pero hace rato que sé que no tengo posibilidades. La verdad. Que te has metido en la boca del loco. Algo de culpa debo tener yo, pero ha sido tú el que te has dejado embaucar. No olvides que la mitad de tu apuesta la he cubierto yo. Sí, claro, para llevarte la otra mitad, ¿no? Eso no te voy a llevar a la contraria. Eso hemos venido todos aquí, ¿no? A quedarnos con el dinero de los demás y vencer. Sobre todo vencer. Es un premio muy apetitoso. Y no solo por bien que sienta en el bolsillo, sino porque también es la prueba irrefutable del triunfo. Que los demás vuelvan vacíos. No hay victorias sin perdedores. Para que haya vencedores, deben de haber vencidos. Eso hemos venido todos aquí. A conseguir algo. Y hay quien gana y hay quien pierde. Nunca he entendido el rencor de los perdedores. Buscaban lo mismo, pero siempre ha habido uno mejor que les ha ganado. Así es la vida, señores. Una partida para el que sepa jugar sus cartas.
¿Qué tramas tan callado? Pienso en mi padre. Cuanto más nos acercamos, más pienso en él. Es normal. Regresas al hogar. Pero recuerda que no regresa el niño que lo abandonó. Ahora regresa un hombre. Así es. Pero no regreso al hogar. En esa ciudad no hay nada parecido a eso para mí. Y nunca quise que así fuera. Esa ciudad es solo un amasijo de hormigón y ladrillo que devora tu futuro. La ciudad de los hombres perdidos. Así es, princesa. En esa ciudad terminaremos. Tras esto tendremos suficiente para el resto de nuestras vidas. ¿Y dónde iremos después? Donde nos lleve la carretera. Sin preocupaciones. Una vida más allá de lo que esta gente podría imaginar. Una vida libre. Donde vivamos como personas y no como esclavos. Y hasta el fin del mundo. Donde solo estemos nosotros. Donde solo existamos nosotros. Y todo esto lo conseguiremos a través de la venganza. Cuéntame más sobre tu padre. Rufy. El viejo desgraciado pasó toda su vida sin destacar. Y eso le hizo durar más que la media. El viejo jefe y sus paranoias. Enterró a todos sus compañeros de la revolución. Pero Rufy se le ponía difícil. Siempre tan fiel. Pero al final se la jugó. Por mí. Por mi futuro. Y tengo una deuda por ello. Eso lo haremos pagar. No te preocupes. Sí. Pero no seremos los ejecutores. Seremos los detonantes del cambio. Y cuando el caos llegue a él, estará perdido. Cuanto antes acabemos con esto, antes podremos empezar a vivir nuestro futuro. Yo me encargo, ¿vale? Espérame fuera.
¿Quieres pasar? Gracias. Estaba preparando un café. ¿Te apetece una taza? Sí, por favor. ¿Esas cosas? Es el último año ya. Se terminó el camino. Ahora empieza lo difícil, la vida real. ¿Y qué tienes pensado hacer? Ahora viajar. Salir de la ciudad y no volver en mucho tiempo. Ver el mundo. Y olvidarme de este paisaje. Quizá encontrar algún trabajo. Escapar. Podría ser. Necesito que vengas. Es una emergencia. Con la policía detrás de él. Me tengo que ir. Y salió de la ciudad en su vieja moto. Le alcanzaron a 20 kilómetros de la frontera, pero él ya conocía la cárcel. Y regresar no era una opción. 20 balas en su cuerpo. Eso es lo que obtienes cuando apuntas a la poli con un revólver. Los viejos tiempos. Los viejos jefes ya estaban acomodados, y eso es lo peor que te puede pasar. El día que pierdes la voluntad de crecer más es el día en que los jóvenes se hacen con el poder. Una lección que cuando estás arriba no has de olvidar jamás. Déjame cerca. Pero te das una vuelta hasta que él te avise. No queremos llamar la atención. Entendido, jefe. Sabemos, las cámaras están cortadas y, como le he dicho por teléfono, mejor que lo vea usted en persona. Muy bien, no hay vídeo. Pero ¿y ellos? ¿Algo sabrá? Señor, no hay ellos. Están todos muertos. ¿Todos? ¿Y me traéis aquí, cretinos, después de que alguien nos ataque? ¿Soy gilipollas o qué? No, señor, no hay peligro. Tenemos la calle cubierta y he llamado a todos los hombres que hemos podido conseguir para que averigüen algo para nosotros. Pero lo que hay ahí dentro no sabría cómo... ¡Enséñamelo de una! Quiero saber quién lo ha hecho. Y quiero saberlo ya. Si es alguien que pretende suplirme o simplemente alguien intentando expandir su negocio, ¡quiero saberlo! Pero sobre todo los quiero delante mía, vivos, suplicando su propia muerte. ¿Entendido?
Quédate y organízalo todo. Deshazte de todos como si simplemente hubieran desaparecido. No queremos a la Pony aquí, mucho menos a sus familias haciendo preguntas. Entendido, jefe. La vida de Juan ha sido siempre una miseria. Nunca esperó nada de la vida, y la vida nada de él. Se conforma con las sobras que caen en sus manos, pasando desapercibido. Es una vergüenza ante los ojos de sus conocidos. Un miserable camello que vale más por lo que ve y escucha que por lo que trafica. Pero eso no siempre ha traído a Juan beneficio. Pues no todos están dispuestos a pagar por sus respuestas si se las pueden sacar a hostias. Cálmate, muchacho. Te interesas más vivo. Ya sabes, siempre ves algo. Siempre sabes algo. Y aunque por culpa de tu cobardía nos hayas perjudicado, por culpa de tu asquerosa lengua alguno de nosotros haya pisado la trena, a mi jefe le pareces un miembro útil. Como dice él, la cobardía no entiende de bandos. Yo creo que no es tu culpa, sino de cómo te educaron. Necesito información sobre lo que pasó en la casa de apuestas del cerro. ¿Qué rumores hay? ¿Quién ha dado la orden? Algo así es difícil de callar. Alguien siempre tiene que presumir. No sé nada. Nadie sabe nada. Solo se oyen rumores, pero nadie sabe quién ha sido. No me pegue, por favor. Le juro que no sé nada. Se lo juro. Quiero que escuches bien todos esos rumores. Necesito esa información ya. Tienes 24 horas. 24 horas. ¡Gracias!